organizar lo del armamento, me parece bueno. La caída de París. Una vez, María, vale. Serbia deforme al extremo, la verdad. Pues eso, cuando salga otra vez Zhukov, le volvemos a dar. Y así hasta que salga. Так точно! Vamos a recuperar ahí los territorios. Y a ver si se rinden. Anda que... ¡Royce! Ahí estamos. Pues han capitulado. Recuperamos los territorios. A ver, me falta este todavía, pero bueno. ¿Ya gato? Pero bastante bien, eso estoy bien, estoy bien, estoy bien. A ver si podemos seguir así y listo, ¿no? Voy a hacer un cálculo. Vale, podemos jugar un poquito más. No me lo creo, Bulgaria. El socialismo moderado gobierna Argentina. Socialismo moderado. Madre mía. Socialdemócratas. Partido Progresista, está el de Waylon, American First Party y Federalist Faction. Ah, mira, me puedo integrar esto. Mira, lo de la unificación rusa. De lo de Zhukov, une Rusia. Terrez Army is the strongest. Bien, pero no perfecto. Tenemos que seguir para... Bueno, ya 79. Vamos a intentar superarlo, por si acaso. La verdad es que pinta guay, la verdad, el plan de Zhukov. No sé, es que la Cuarta Internacional no lo veo. Yeah.
Sería cuestión de verlo, pero vamos. Mientras que esto se vaya haciendo, Zhukov vaya subiendo posiciones. Y listo, ¿no? Y mientras también vamos integrando. Que bueno, por lo menos esto se puede decir que ya lo vamos pacificando en condiciones. Vale, es que en líneas generales hace un 34. Ladia, esto. Finlandia, lo poco que tenemos, 40. Siberia, bueno. Tuva, un 21. Bielorrusia, 16. Nada, pero lo bueno es que esto ya. Ya va subiendo. Julín. Se la han anexionado completito. Ni Turquía está liberada, ¿eh? Madre mía. Bueno, es Corea. Hombre, normal que ya empiecen a liberar, porque vamos. El Kurdistán independiente. Tiene. No, no tiene árbol de focos. Es que estaría guapo un Kurdistán con árbol de focos. Os lo juro. Bueno, Siria tiene. Turquía se ha liberado por Egipto. Pero una mierda. Es que es una mierda. Y luego va Grecia. Anda, y esto. Como no hay foreign claims. No, no le salen. Hostia. Y esto. Hostia, Hostia, Grecia. Hostia, Grecia, Grecia. Grecia va por el Imperio Bizantino. Le falta cositas. Si se atreviera a pillarlas, la lía. Como se atreva a pillarlas, la lía. ¿Esto quién lo tiene actualmente? Ocupado, lo tiene como core. Nada, si es de Serbia. Uf, voy a tener que fundar la cuarta internacional. La tercera fracasa, sacamos la cuarta. Bueno, venga, sí, esto me interesa. Uf, qué feo lo veo. Yo solo contra el mundo, va a ser divertido. La gente quería retos. Toma dos tazas. Bolivia declara guerra a Chile. Hombre, quiere el mar. Es lógico. Rojos y blancos. Lo del plan de 5 años también tendríamos que ponernos. Apoyos para Zhukov. Crucemos los dedos de que nos salga bien la cosa. Si sale mal, recargamos hasta que salga bien. Que lo bueno es que lo veis, ahora pasamos de... Bueno, espera, voy a mirar... ¿Cuál es la del...? Qué fea, ¿no? Ahora lo ponemos bien. ¿Qué quiero mirar? ¿Cuáles son las banderas? La otra creo que ya me la sé, que es la tricolor con una estrella roja. No, eso no es divertido. Ponemos la de la guerra civil y ya está. Sí, mejor la guerra civil y ya está. Hostia, no me jodas que he hecho esto. Qué mal. Bueno, pues la bandera es guay. Y vamos a ver esta ahora. Zhukov. Gana influencia. Bueno, pues ya con esto yo creo yo ya me conformo.
87-73-73. Desgracia ocurre, cae la E. Sí, sabía yo que iba a caer. Telas Italia standing. Aquí van a hacer fijo el reino de las dos Sicilias. Sí, lo es, el reino de las dos Sicilias. Triunfo de los exiliados franceses. O sea, les han permitido quedarse con todo. Ahora habrá que ver si son estómagos agradecidos o por el contrario quieren joderles. ¿Qué pueden ser las dos opciones realmente? La Francia dividida, en estado de Alsacia Lorena. O sea, ¿no van a reclamar Alsacia-Lorena? ¿Me estás diciendo? Es que me sorprende que no le salga para reclamarlo, ¿eh? En fin. A ver, 39 días. No, es plan mejor. Bueno, continuar, ¿no? Ahora estarán liberando. Bueno, Noruega se ha liberado y tal. Pero vamos, menuda basura. Ahora no sé si habrá guerra entente. Entente y demás, porque es que hay cosas aquí que hay que pillar. Y bueno, Danubio contra Belgrado, es que hay cosas ahí también que le falta, vamos. Bolivia se motiva. Se mete a guerra a dos bandas, señores. Pues nada, va a morir. ¿Quién me está haciendo justificación? El imperio alemán contra mí. Muy bien. Vamos a ver. Tu artillería y demás, vale. Pues vamos a ofrecerle. El Papa ha sido disparado. Nada, no, no llega, por muy poco. Igualmente le voy a meter más influencia a Zhúkov por si las moscas. Y artillería con la producción. 11,12, 17 ahora al día. Esto tiene que ir subiendo y a ver qué tal. Pero eso poco a poco y ya está. Haremos un gran ejército y listo. Yo quería esperarme un poco a después de esto, pero venga, va. No tengo problemas. Culto de la personalidad y Marsala.
Bueno, pues esto va a ser fantástico. Zhukov asegura la victoria. Hay que controlar la prensa. Pero es socialliberales, socialdemócratas y radical socialistas. Radical socialist, socialdemócratas y eran socialliberales. Bueno, a ver qué termina ocurriendo. Esto ya tal. Pues. Ahí estamos. Así, para que vaya más rápido. 15 al día, vale. Esto ya sí sube. Bueno, la artillería le falta, pero bueno. El Imperio Británico vuelve a las islas. Integramos Tuba. Desmovilizar nuestra economía. A una civil. ¿Por qué? Hasta el 13 de octubre del 42, nada. Army Experience Gate, Division of Organization, Division of Recovery. No sé, creo que está mejor como lo tenemos ahora mismo. Vamos a pillar esto aquí. El dominio de Delhi declara guerra al Imperio Indio. Irlanda, quietecito, contra anarcocapitalistas en Islandia. Que son encima de modo de vida vikingo. Curioso. México contra los estados del Pacífico. Estaba enviándole voluntarios, pero ahora entra con todo lo alto. Vale, pues esto ahí que se vaya desarrollando poco a poco. Y veremos qué va pasando, porque aquí Alemania se ha puesto las tropas. Estonia, lo bueno es que no estaba con nadie, ¿no? Aunque bueno, por curiosidad tengo... Vale, 700.000. Necesitamos manpower. Simplemente manpower, hacemos el ejército y vemos. ¡Royce! Voy a poner aquí para pillar, ¿no? Anda, mira. Vale, regalado. A la economía civil. Me jode, pero venga. ¿Y qué necesitamos para eso? En guerra o un 15%. Lo vamos a tener, eso es cierto. Nada, eso va poco a poco, pero a ver si pudiera... No, no hay maneras.
O sea, es que tenemos un menos 25, más luego fuera aparte un menos 30. A pesar de tener un 40. Que por el World Tension. Igualmente esto va a subir. Más que nada porque eso, sindicalismo. Se va a la mierda. Los radical socialistas se van a la porra, los socialdemócratas también, los socialliberales. Se van a ir a la porra y subirán los míos, supongo. Espero al menos. Vale, seguimos integrando cosas. Lo bueno está es que ahora ya cada vez necesitaremos menos fusiles. Porque como estamos integrando cosas, pues... Veinticuatro coma 72. Sí, esto va bien, va bien. Treinta y tres, 36, vale. O sea, va poco a poco. O sea, a medida se va haciendo, se va entregando a las unidades. Pues eso, y encima 25 de producción, pues va a servir. Esto va a servir. Vale, nada más se termine este, ya pues continuamos. Con el grande Zhukov. Dictadura del Ejército Rojo. No sé, me mola, me mola. Ahora sí sale lo de reinstalar la Checa y todo eso. O sea, es que es la Checa versus el SVR. Dictadura del Este. Game. Encima, o sea que vamos a ganar encima 35. Cosa que nos va a venir perfecto. Y igualmente esto lo veis poco a poco, va con el weekly, va subiendo. Podemos reintegrar este. Y nada, pues ahora esto va subiendo. Este baja, sube, sube, porque en plan como un menos 25, pero claro, este sube también y el resto pues nada. O sea que este pues es un más 12 y los otros pues a saber, ¿no? Pero bueno, que el totalismo va a subir, que el totalismo va a subir, eso no es problema. O sea, va faltando esto. Vamos a esperarnos entonces. Para lo poco que le falta. 30 al día y listo, ¿no? O sea, cada 2 días voy teniendo pues uno y casi otro. Y esto va a subir más. The French National Attack a Wadai. Que Wadai querrá independizarse. Sí, era uno de estos que se quería independizar. Pero ahí las tropas no las tendrían por ahí y ahora. France, Africa. Bueno, podrían tenerla, en vista de esto. O sea, como ya se han ido, han dicho, ala, pues dejamos la colonia africana, cosa que ya. Yo en su momento también lo hice, ¿eh? En su momento también lo hice. Y esto, todo esto, lo tiene como core. Tiene como claim.
Pues nada, ya veremos. Ya veremos. Pues sí, ya podemos sacarlo cuando queramos. Dictadura del Ejército Rojo. Comisionados revolucionarios. Pues ahora sí, podemos otra vez volver a Partial Mobilization. Vale, War Communist, limpiando la oposición con una pistola ensangrentada. Ya sabemos para dónde tira. Vale, es que ese menos 30 me está fastidiando. ¡Gatov! Vale, o sea, simplemente ya ¡Gatov! con esto sería sacar 3 de estos. Sacamos aquí 3. ¡Slushaya! Aquí vamos a sacar 2. ¡Внимание! Y aquí vamos a sacar otro. Vale, y que siga la artillería. 32,75 y listo. Y que se vaya haciendo y listo. A ver qué termina sucediendo. Esto de cabeza. Y eso ya para los fusiles. Que esto que vaya a tope y ya está. Y ahí para las integraciones. Que va bien. Fuera coñas. Esto va bastante bien. Aunque me sorprende que aquí no me salga lo de Bucara y todo esto. Supongo que ahora me saldrán cuando se anexione alguna cosa o no sé. Es que no me sale como... Me sale de Turquestán, pero... No sé, es que se me hace raro que no tenga posibilidad de corearlo. Deberían haberlo puesto de otra forma, quizás. Porque, tipo, en plan de... diciendo sí, bueno, en plan de cualquiera de estas dos opciones es correcta, o tal, o que no salga ni directamente que haya compilanza en para Bucara. Si sale que no hay compilanza, pues core y ya está, ¿no? Es que si no es ridículo. No puedo corear nada. No puedo corear nada. Campos de trabajo. Mira, es que esto... Unirse a la Tercera Internacional. Bueno, espera, vamos a ver si existe en primer lugar. ¿Existe la Tercera Internacional? Existe. Ah, no, Sindicato Internacional de Protección de los Trabajadores. No, a ver, vamos a verlo bien. Jointe... A ver, ¿dónde están? Bueno, mi opinión personal, no existe. La creamos. Nada, vamos a hacer esto con lo de integrar mejor. Más que nada porque ya tenemos parte integrada. Mira, ya me deja para formar la URSS. ¿Qué necesitamos? Minsk, que lo tenemos. Kiev. Vilna, Riga. Georgia, Bakú, tal, vale. Bueno, tengo un aliado.